Habitantes de Cozumel, inconformes por la burla de que fueron objeto por parte de la compañía constructora, ya que sobre la calle 8 vertieron un líquido parecido al chapopote como parte de los trabajos en el reemplazo de su sistema de drenaje, que con el calor se derrite, se pega en los zapatos y neumáticos de los vehículos. Parte de los 50 millones de pesos invertidos para dotar de infraestructura a la isla se destinaría al reencarpetamiento. Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha ocurrido. Solo echaron tierra y pusieron una capa de emulsión que solo evita polvaderas y que con el sol se derrite a tal punto que se pega en los zapatos. Por ello, fue necesario el cierre de esta calle. La gerente de capa en Cozumel, Lidia Lisbeth Escatín López, se deslindó de toda responsabilidad y dijo que esta situación compete únicamente a la constructora que se le adjudicó el proyecto y que la comisión solo le corresponde la operatividad del drenaje.